Como ven, mis amores, buenas nochecitas. Estábamos allí en el centro comercial y la verdad es que no teníamos pensado para nada. O sea, sí teníamos pensado comprar la aspiradora, pero no el día de hoy. Mira que ni siquiera fuimos en el carro, sino en bus. Y al Chachi y a mí nos tocó cargar con esta cosa que pesa bastante. Por fin la compramos. Tú sabes que estábamos pensando entre la marca Bosch y la marca Philips. Fuimos a ver las marcas y tú sabes que siempre están los señores ahí en los que te explican, los que te ayudan a decidir y a escoger. Estamos viendo las Philips, una que se llama Philips Marathon, que son buenas y están de moda aquí, la mayoría, y muchas turcas la andan comprando. Entonces yo quería irme por ahí. Entonces el señor nos dijo que si queríamos una como que de mejor calidad, estaba esta, que es de marca Electrolux. No es marca turca, es marca italiana. ¿Italiana? Ya veremos. Chachi va a ver ahí en el internet, pero cuando yo vi que él estaba sacando esto, sacando lo otro, la ponía por aquí, se pegaba, me encantó, me fascinó. Se ve como que la calidad. Dijo que estaba entre la misma calidad de... ¿Nadie venció tu Milo? ¿Bien máquina adinaiti? Miele, una marca que se llama Miele, que incluso dos amiguitas de ustedes me las recomendaron, la marca Miele, pero aquí no la venden fácilmente. Solamente el muchacho, el señor, nos dijo que estaba en el centro comercial Badi Istanbul. Badi Istanbul, dame Miele, bar. İsveç bir şu an. ¿Este? İsveç. Bu, Electrolux, İsveç. Es Suiza. Creo que İsveç es Suiza en turco. Bueno, por allá, total que no es turca, mis amores. Y el muchacho nos dijo que era súper de buena calidad, mis amores. Entonces, enseguida, yo dije, esta es la elegida, esta es la escogida. La miel esa, Chachi se había escuchado. Chachi sí la había escuchado, pero yo no. La escuché por ustedes. Una amiga de las dos, una me dijo que ella tenía una y es súper buena. Y otra me dijo que también tenía una, pero que incluso no le había salido tan buena, pero que es una excelente marca, sino que aquí de verdad que yo no la había visto, sino que solamente está en ese centro comercial. Y si nos queda un poquito complicado ahí. Manos a la obra, Chacha. ¿Sabes qué? Aquí si no hay exageración, no hay drama, no hay nada, cariño, no hay nada. Había negra y había blanca, pero entonces la negra le faltaban dos piezas, algo así, no traía dos piezas. En cambio la blanca trae todas las piezas, por eso dije, entonces denme la blanca, señores. Tamam mı? Böyle zorlayarak açma açarken takarken. Onların bir tekniği var yani güçle açılıp kapanması. Dice Chachi que cuando la vaya a utilizar no la utilice tan fuerte. Ya me conoce, ya sabe el pechito que tiene en casa. Tú sabes que yo soy animal, basta, exagerada, cariño. No es mentira, es verdad. Esto me gustó bastante porque él la dobló y le hizo y dijo que estaba hecho de una tecnología que no se quebraba, no se rompía, no se partía tan fácilmente. Y es bastante largo, mira, largo, estira. Esto era lo que a mí me interesaba. Tú sabes que el mío anda partido por todas partes. Tenemos esta. Esta es la que voy a utilizar normalmente, la demostró. Oye, pero si es de calidad, vamos a ello. Que está hecha de material de los aviones, fíjate tú. No teníamos para nada pensado. Mira. Super calidad. Uno solamente. Señor. Este, por ejemplo, este no lo tenía la negra. Con esta cumple la misma función, pero esta no te cansa. O sea, vas aspirando, vas recogiendo todo, pero no tienes que hacer fuerza como con este. Ah, bunu kullanmazsın şimdi. Bu nasıl oluyor? Bu. Wow. Yo les digo, cariño, que cuando yo encuentre lo que me guste, lo compro enseguida. ¿Cuántas no vimos? Pero ¿cuántas? Ah, yo sé si a por dónde la voy a agarrar. Tiene su manigueta. Aquí llega lo que es el polvo. Él también vi que estaba explicando
que si por ejemplo alguna aguja o algo se saca, la aguja queda aquí y por aquí si entra como que no sé, algo que tú aspires, algún papel importante, no sé, un anillo, queda ahí dentro también guardado. Tiene el motor, tiene garantía por 10 años y todas las piececitas por 5 años. Mira, tiene para agarrar aquí. De verdad que sí es más, sí, sí la veo de más calidad que la Philips. Mire. De este grande se vuelve. Şuna, şuna şey var ya bu. Aşağı yukarı. Bununla yakarsın. Ayarlıyorsun boyunu. Ay bu şey niye böyle oluyor? Aynen. Ha tamam. Böyle. Çok 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 iyi bir makine. Var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Alıp bir tane daha saklaman lazım. Le digo a Chessy que aquí se me rayó un poquito. La veremos en un mes, cariño. Espero que no. A ti sí te voy a cuidar, cariño. A ti sí. Es que yo voy aspirando y la voy pateando. Tiene esto. Para el polvito. Buna takıyorsun. Onları buna takıyorsun. Malzemeleri. Bu da bunun şeyi. Bak hemen. Kedi köpek tüylerini. Este para lo que tienen perro y gato. Çok. Yo nada más tengo el chacha. Müthiş bir şey ya. Bu var ya şu. Böyle dönüyor. Şöyle. Müthiş bir şey bu. Harika bir şey. Por ejemplo, la negra tampoco traía esto. Tiene foco, mis amores, tiene foco. Eso no la había visto. ¡Ah, oh, qué emoción! Lástima que no la puedo prender ahora porque hace mucha bulla, ¿verdad? ¡Ay, está soplando! Bien bueno que está soplando. No me puse el micrófono, la verdad. Pues es que no voy a salir a pasear por ahí. A andar por la calle. Por aquí van a ser las 10 de la mañana. Vamos rumbito para la clínica, cariño, porque se nos llegó el día de la cita que me puso la endocrinóloga con el ultrasonido. O sea, me van a hacer el ultrasonido el día de hoy a las 11 y 20 de la mañana. Así que vámonos, acompáñame. Ya llegué por aquí, por la zona de la clínica. Ay. Miren, esta clínica creo que es privada. Hola, que estamos allá adelante. Voy tomando agua de poquito en poquito porque el papel que me dieron dice que debo de estar un poquito así con la vejiga inflamada para hacer el estudio. Esperemos que cuando me toque no me esté muriendo con las ganas de orinar. Solamente dice que un poquito, no que bastante. Todavía es temprano, son las 10, van a ser las 10 y cuarto. Como les dije, es para las 11 y 20. Mira, aquí afuera de la clínica venden ropa, pantalones, pijama. No desayuné absolutamente nada porque, por si me mandan a hacer examen de sangre, ¿verdad? Miren, miren una cantidad de cosas aquí. Porque uno nunca sabe. Y aquí que agáchate y coge. Es gentío. ¿Qué estarán? Ah. No sé qué será, como blusas. Ay, Dios mío, no me dejan pasar, señor. ¿Qué es esto? Ay, muchacha. Ay, te digo que aquí el gentío por todas partes. Y aquí en todo el frente está lo que es la clínica. Lo que sí tengo que preguntar ahora es dónde es el ultrasonido. Busquemos a ver por dónde es que es la cuestión de los ultrasonidos. Yo creo que es para acá, donde me dieron el papel la vez pasada. Listo el pollo, ahora tengo que esperar que salga mi nombre aquí. Ay,
Por fin me siento hogar, dulce hogar. Van a ser las 2 de la tarde, faltan unos 20 minutos. ¿Sabes a qué hora llegué aquí a la casa? A la 1 en punto, mis amores. Bueno, estaba esperando y me llamaron a las 11 y 10. La cita era para las 11 y 20. La doctora llega y me pregunta que si tenía ganas de orinar. Yo le dije que sí tenía ganas, pero no eran tantas. Entonces me dijo que regresara porque tenía que ser así bastantes ganas de orinar. Yo no comencé a tomar, yo estaba tomando agua, pero no así en gran cantidad, porque en el papel que me dieron de la cita decía que tenía que tener ganas de orinar, pero, o sea, como suave, no así al punto de no aguantar. Y bueno, llamé a Chachi porque Chachi antes de entrar a la cita me había llamado que venía en camino porque estaba en un taller cerca a la clínica donde había dejado el carro del trabajo. Le dije, Chachi, tráeme agua que necesito tomar agua. Chachi me trajo litro y medio de agua y eso tome sin descanso, tome sin descanso, tome sin descanso. Así fue como a los 25 minutos ya comencé que ya no aguantaba. Le toqué la puerta, me atendieron, me hicieron el ultrasonido. Pero lo que yo medio escuché, medio entendí, no me gustó, cariño. Ya veremos, les digo ya cuando tenga ahora los resultados, se lo mandaron a la doctora que me mandó para acá, para ver lo que me diga la doctora, entonces les digo, yo me he hecho no sé cuántos ultrasonidos de esto, mis amores, no sé cuántas ecografías intra, para no decir la palabra, porque tú sabes que hay que tener cuidado. Me han hecho un examen que es súper específico, que es con yodo, creo que es, que te inyectan así como el líquido por dentro y te va pintando todo, eso me lo han hecho. Cuando me hicieron ese examen me salió que tenía pólipos, ustedes saben que yo le dije que tenía pólipos, chiquitico. Bueno, pero esto que yo escuché, la verdad, nunca me lo habían dicho, o sea, lo que yo entendí, lo que yo escuché. No sé si esos pólipos se convirtieron en eso, ¿o qué pasó? Bueno, ya veremos ahora que consiga citar a la BS a Chachis que me explique cómo es que encuentro la cita con la doctora. Porque ustedes saben que no hay citas, entonces uno lo que hace es colocarse en lista de espera. Yo coloco la clínica y la doctora que quiero en lista de espera. Y ya cuando salga la cita es que me mandan el mensaje y yo veo si la acepto o no la acepto, mis amores. Ah, entonces Chachis me dijo, ya salimos de la clínica. Chachi me dijo, espérame aquí. Y eran como las 2:30, por ahí, 12:10, 12:15. Espérame aquí que voy a traer el carro. Espere, mis amores. Como 15 minutos, espere. Llamé a Chachi, ajá, Chachi, ¿qué pasó? No, que el carro todavía está en el taller. Yo le dije, bueno, entonces yo voy al baño porque tanta agua y regreso y te espero aquí. Así cuando ya estaba allá dentro de la clínica otra vez, Chachi me dijo, no, vete en bus porque el carro se va a demorar. Ay, mis amores, entonces vine a la 1 en punto, llegué, me quité el roperío, me di un super baño, no me sequé tan bien el cabello porque me sentí así como cargada, sucia, estresada de todo y enseguida me empillamé, necesito estar como fresca, mis amores. Ahora que venía en camino, me compré 2 pancitos turcos de queso, quería uno, pero yo dije, ay, no tengo mucha hambre, voy a comprarme 2 con chocolatico caliente, es lo que voy a comer ahora. Ustedes saben que no desayuné nada por si me mandaban a hacer examen de sangre. Ahora esperar que me saque salga la cita con la doctora esta, con la endocrinóloga, pero no sé si ella, dependiendo de los resultados de esto, me vaya a mandar para una ginecóloga o aquí se dicen como a otra doctora, pues. Vamos a ver qué pasa, mis amores. Lo importante ahora es encontrar la cita. ¡Provechito! Cansada y todo, pero ya recogí el ropero que tenía aquí colgado. Organicé lo que es la cocina, que también tenía una recocha de chismes de ayer en la noche. Por acá. Me puse a lavar otro pocotón de ropa. Ahora vamos a ponernos a aspirar porque no aguanto la curiosidad, cariño, de cómo trabaja esta belleza. Chachi me dijo que si quería utilizar la otra cosita de esta, que es más delgadita, que uno no se cansa, aspira, pero parece que no hicieras fuerza, pero con esto uno sí hace bastante fuerza. Lo que quiero hacer es primero probarlo con esta y después otro día que aspire, probar con la otra para ver cuál recoge más polvo. Como saben, la casa está limpia, la limpié antes de irnos para Áncara un día antes, entonces vamos a ver qué cantidad de polvo sale.
Ahora vamos a ver qué tanto sacó de polvo. Mira. Mira, y eso que la casa supuestamente estaba limpia. Ya ves la cantidad de polvo. Ay, mi madre linda. Mi madre linda, mi madre bella. Ay, esa máquina es un animal. ¡Qué potencia! Yo diciendo que la mía tenía potencia. No, cariño, qué potencia que tiene esa máquina. Me duele la espalda. Imagínate que las alfombras ni siquiera las pude aspirar bien. Es que quería probar lo que era la pata esa. Porque con la otra pata, o sea, la otra cosa que con la que aspira, si es más suave. O sea, si puedes hacer todo suave sin cansarte ni tener que hacer fuerza. Pero primero quería probar con esa. Y después la próxima aspirada con la otra. Ay, no, mi amor, pero eso se pega en la alfombra. Mira que yo aspiré toda la casa con la potencia 1. Y eso se pega en la alfombra y en la alfombra y no se puede levantar. Esta fue difícil que la aspirara. Y la gruesa del cuarto de la discordia también. Ay, no, cariño. ¡Qué potencia! Es un animal esa máquina. Hasta mira, deja ver si te puedo poner así. Mira, ¿ves? Aquí no sé si se ve, pero me salió como una vejiga aquí. Me duele de toda la fuerza que tuve que hacer con la bendita aspiradora. Pero bueno, era lo que yo quería. Ya sé que esa ya no la voy a utilizar más, sino la delgadita. Y eso que el señor me lo dijo, Chachi también, pero quiero estar probando. Aspiré los muebles, las sillas, la cama, el cabezote este de la cama. Uy, bueno. Abrir las ropas, ya mañana se puedo trabajar tranquila, regresar tranquila sin pensar que tengo que aspirar. Solamente tengo un día de Tita la Exploradora y después ya en una próxima semana. Ay no, cariño, quedé cansada, muerta, molida. Wow, no pensé que eso fuese así de fuerte. Ya llegó Chachi, mis amores, del trabajo. Por aquí ando fritando pollito. Porque Chachi se tiene que ir para el curso, pero por eso es que a mí me gusta tapar el pollo cuando lo frito, ya ves, que se llena de agua, por eso es que no me gusta, pero si no lo hago se me llena todo de grasa. Bueno, esto es lo que vamos a comer en la tarde de hoy con un poquito de arroz que voy a calentar que me quedó de hace unos días. Ya son las 9:15 de la nochecita por aquí, mis amores. Faltan 2 minutos para que comience la novelita. Tú sabes, la de los viernes. Chachi no ha venido. Dijo que iba a salir 15 minutos temprano porque tú sabes que el Chacha no se pierde esa novela. Nos encanta, nos fascina la de Jarabe de Arándanos. Yo me voy a comer mi arrocito con leche que hice ayer. ¿Se acuerdan que lo estábamos haciendo? Mientras que me veo la novelita. Me he pasado toda la noche creando contenido, cariño, para las demás redes sociales. Si no me siguen, por favor, en Facebook, La Tite en Turquía, así tal cual como el canal. En Instagram, Denise con doble S, Barraza C. En TikTaki, La Tite y Chachis. Y ya, cariño. Y por aquí, si no te has suscrito, apóyanos suscribiéndote, que es totalmente gratiniano, cariño. Crecer no es fácil, pero ahí vamos. A paso lento, lento, pero seguro. Bueno, nos vemos para una próxima. Hoche Kalim. Bye, bye. Chao, chao.